A ver si no me sale un brujo aquí. Well guys, hola. Estamos en Catemaco. Miren, el bello lago de Catemaco, tierra de brujos. Ahorita lo vamos a pasar con el chamán para que se hagan la limpia. Let's go. Vámonos. Vamos a ver qué, cómo está el recorrido. Miren, aquí las arenas, la arena es negra volcánica. Yo pensé que era tierra y no, dicen que son esa arena volcánica, que hay 3 volcanes aquí actualmente, por eso tienen la arena negra. Precioso todo, señoras y señores. Espero que les guste este recorrido que vamos a hacer. Y a ver cómo nos va. Miren. Bello. Con el mar, todo lo que van a ver es agua dulce. El agua es totalmente limpia, lo que pasa es que la arena es negra y es volcánica. Por eso el agua se ve sucia, se ve turbia. Antes de subir a la lancha vieron que la arena es negra y es volcánica. Este lago tiene entrada, tiene salida, este lago alimenta la cascada que tenemos aquí a media hora. Se llama el Salto de Jipantla. Es una caída de agua que mide 50 metros de altura por 40 de ancho. Para verla de cerca tienes que subir y bajar 244 escalones, pero vale la pena. La persona que anda ahí en la lanchita, esa pequeña, anda pescando lo que es la mojarra aquí a la izquierda. Aquí hay mojarra, lo que es carpa, tilapia, un pescado parecido al bagre, la anguila, que es una culebra de agua, el caracol, que la llamamos tegogolo, el charal, que aquí le llamamos topote, un pescado parecido a la sardina. Hay varias especies, animales peligrosos, lagarto y cocodrilo más adelante en zona pantanosa. Toda esa parte donde vamos ahorita es pura arena. El lagarto no llega hasta acá por el ruido de los motores y la arena. El cocodrilo o el lagarto busca lo que es zona pantanosa, lo que es fango, lodo, toda esa parte de ahí. Si logran ver el cerro que está a la izquierda, el puntiagudo, señores, el cerro del Mono Blanco, donde cada año se celebra, donde hacen la ceremonia, las convenciones de los brujos, de los chamanes. Aquí lo hacen cada año, casi el primer viernes de marzo de cada año, hacen la ceremonia, los rituales, hay que subir al cerro, mucha gente no puede caminar, no puede subir. Más adelante vamos a pasar una explanada donde lo hacen, pero en el día. Más adelante vamos a pasar, te van a dar una información de las limpias espirituales, nada tiene que ver con la brujería, señores. Y son limpias a través plantas medicinales, imágenes religiosas, te pasan un blanquillo, te lo leen. Es una persona que trae el don de nacimiento, el señor, su familia ha curado, descendencia de la familia, es una persona grande, ya mayor. El monumento que ustedes ven aquí a la izquierda, señores, es un homenaje que le hicieron a la persona que se le apareció la Virgen del Carmen, era pescador, el monumento al pescador. Más adelante vamos a pasar a la ruta, lo de la Virgen del Carmen. Sí, a él se le apareció la Virgen del Carmen, ¿eh? Por eso lo tienen ahí, al pescador que se le apareció. Es un monumento a él. Soy a una hora de Catemaco, un lugar que se llama Tres Zapotes, las pusieron aquí, señores. Al lado tenemos una explanada donde hacen la ceremonia el primer viernes de marzo de cada año, el primer viernes de marzo, día de los chamanes, de los brujos. Allá andan pescando lo que es el topote, el charalito que hay aquí en el lago. Este lugar puedes llegar por carretera, puedes llegar por lancha. Mucha gente quiere ver la ceremonia, los rituales.
ahorita que esa isla? Nadie, madre. Nadie. Ahí, Jesús, esa isla, lo que van a ir es lo de la universidad, lo de la UV. Ajá. Ahí metieron unos changos aulladores. Ah. Entonces, los metieron ahí para ver cómo sobreviven, okay, qué es lo que comen. Ah, es un experimento. Es un experimento que está haciendo la UV. Ok. Pero, por ejemplo, que lleguemos, bajemos y caminemos, que no. Changos a ver si sobreviven y cómo sobreviven. Así es un estudio que se está haciendo. La patrona de aquí del pueblo. Miren, ahí se apareció un pescador llamado Juan Antonio Catemás, que dijo que no me mujer que es Catemaco. Por el apellido de la persona. En este lugar nada más hay una imagen, una réplica muy pequeña, donde la gente le viene a quemar sus velas, a pagar promesa, ya que la iglesia a veces no te deja prender veladoras porque ocupa la decoración que le hacen a la Virgen. Si ustedes van al pueblo del altar mayor, donde tomaron la lancha a 2 cuadras, está la verdadera Virgen del Carmen. Wow, aquí fue donde se apareció la Virgen. ¿Dónde están hospedados? A 2 cuadras, mi amiga. Bello. La Virgen del Carmen. Dicen que se apareció aquí. Es la que se le apareció al pescador que tiene en su monumento. Que enseñé hace rato. Miren las olas que hay, y dicen que es por el viento. Que normalmente está calmado, pero no sé, para mí se ve raro. A la izquierda tenemos otra área para nadar, se llama Playa Hermosa. Según te vas metiendo, el nivel del agua es pura arena. Esos árboles que ves de niña lo conocemos como macaya. Da una bola parecido al mango, lo que pasa que no es comestible, es muy amargo. El árbol nada más sirve para pura sombra, siempre está así de verde, señores. La naturaleza es tan bella. Sí, increíble. Uno de los primeros hoteles que fundó Catemaco aquí a la orilla del lago. Nada más que está fuera de Catemaco a 2 kilómetros. La carretera que los lleva a la playa, Montepío, La Barra, Sontecomapan, a los manglares. Hasta ahorita es el más grande y el más antiguo, señores. El mejor es la finca, el que les comenté. Este hotel tiene todos los servicios, ¿eh? Tiene alberca, restaurante, estacionamiento, agua fría, agua caliente, internet, televisión, televisión a color, área de temazcales. Nada más que está fuera de Catemaco, señores. Fue uno de los primeros que se hicieron aquí a la orilla del lago de Catemaco. Señores, vamos a hacer un espacio aquí, ustedes van a bajar, el lugar no tiene ningún costo, te van a dar una explicación de un tratamiento de un barro verde mineral, es una arcilla, te lo vas a aplicar en la cara más adelante, los voy a llevar un pequeño manantial donde se la van a retirar,
En este espacio te van a dar la explicación de la limpia donde se encuentra la persona que te hace la limpia espiritual. Es parte del recorrido para que conozcan la vegetación que hay, señores. Está muy bonito adentro. Permítame para ayudarlos allá. Miren ese árbol, qué bonito. ¡Wow! Aquí es donde dice que dan una facial, una mascarilla. Qué bello está. Miren. A ver si no sale un brujo aquí. Y el suelo es arena negra, volcánica. Es increíble el olor que hay, que sale aquí como huele como a eucalipto. Las limpias espirituales que hacen. Ah, es ahí. Sí. Te lo recomiendo, amiga. No es ahí, es el señor está ahí adentro. Allá está adentro, curado. Oh, ok. ¿Van al baño aquellos? No sé a dónde van ellos. Hacia acá, mira, amiga. Hacia acá donde está el joven ahí. Para que... Buenos. Buenos días. No sé si lo puedan ver, pero aquí hay un chupaflor. Es casi imposible verlos porque están tan chiquititos. Pero es increíble, ¿eh? Miren qué bonito está todo aquí. Precioso. Trataron de que hiciéramos limpias, etcétera, etcétera, pero no caímos en esa trampa. Vamos a ver, ninguno. Miren qué bello. I'm gonna wear my mask right now. Una belleza, belleza, miren, mariposas y todo. Así, me pongo la mascarilla, ¿ok? Saludos, chavos, señores. Como una araña de aquí de la región, deseen de comer lo que es fruta, verdura, plátano, zanahoria, lechuga, manzana, piña, uva, fresa. Comen de todos, esos monos están a cargo de la universidad. Están en tanto oscuras. Miren los plátanos, señores, en la parte de arriba. Aquí tienen los plátanos. That's okay. Don't give it out. No. Miren, los changuitos. Oiga, señor, vi a ese ratito como una gallina que andaba ahí. ¿Qué es? ¿Dónde? Ahí en el monte. ¿Allá? Aquí ahorita. Son garzas, amiga. No. Era una gallina, como una gallina así, con la colita para arriba. Son garzas. Hablada de color, ¿verdad? No, era rojita y... Es garza. Parecía una gallina. Parecía como un gallito de pelea. Gallito así de pelea, el... sí, son esas. Ah. Y se metió corriendo allá en el monte. Sí, sí, son esas. Ah, es una gallina esa comida. La matan los changos. Sí. Oh.
Mira que él está disfrutando. Ay, qué bonito. Mi vida. Ya estoy embarazada. ¿En serio? Ya va a tener que ir, ¿eh? Ay, padre mío. ¿Verdad? Pobrecita. Eso le tienen de comer todos los días, tienen veterinario y todo. No saben el descuido, ¿eh? No, no saben el abandono. Mucha gente piensa que saben el abandono y todo, ¿no? Pero no. Los cuidan. Los cuidan, los protegen, esos monos. Están preciosos. Mira, mira, pancita. Ah, sí, está bien panzona. Oh, hay una embarazada, miren. Oh. Mira. Ay, qué bonitas. Otra también, mira. Sí, no están perdiendo el tiempo. Sí. Ay, están que traes de comer para que bajen. Si no les traiéramos nada, no bajan. Se van arriba de la vegetación. Sí. Pero ya saben. Ya vieron que hay comida también. Aquí se pone. Sí, ah, claro, ahí se pone. Sí. Sí, le tiene miedo al agua. Ya lo agarró. Sí, bien. Lo huele primero. Sí. Si es qué bonito. No soy zurdo, soy yo que no soy zurdo. Estoy muy gacho, ¿verdad? Para la garza. Dígale uno, dígale uno para que llegue. Ay, Dios. Se me cayó algo. ¿Cuál? Se me cayó una pistera, pero no sé por algo. ¿A ti? Sí, cayó el agua. Sí, ay, ay, ay. Fue por algo. Lo del agua, al agua. Lo del agua, al agua. Al agua. Pero se cayó, ¿verdad? Pero tocó aquí y salió. Era la que tenía la de la mapa. Pero no le cayó tampoco, ¿sí? ¿No? No, porque lo tiraste muy cerca. Ya tienes que cortar. Sí, el otro, sí, el otro, sí. Ya, no, no se sí, me va a caer pulsera. Se le van a ir, tirar las pulseras. Pero tíralo bien. Ahí está, el otro, pero más fuerte, ahí es más fuerte. Más fuerte. Ahí está. Ya, ¿para qué te lo vas a llevar? Espérense, espérense. Sí, lleva, sí, sí, sí. ¿Es para qué nos llevamos? Siempre hay animalitos que lo vamos a comer. Los peces incluso. Sí. Sí, sí, ya lo vas a comer. Lánzate como que te sea una, lance una moneda, ¿no? Lance una. Ah, que esa pulsera no va a flotar, amiga. No, esa se va a ir hasta abajo. Ah, se va a fondo. El detalle es que aquí lo ves que cae en otro lugar. Pero el aire que agarra, no sabe cómo viene. No, la próxima vez que venga el monito va a cargar la pulsera. ¿Verdad? ¿Capaz? La gorda está comiendo, mira. Es que probaron el plátano grande y los chiquitos. No, le gusta más los pequeños, señora. ¿Verdad? Sí. No son tontos. ¿De qué era su pulsera? Era de los 7 chanas. Ah, ok. Ahí me voy a cruzar la cabeza. Sí, para que se le olvide. Enfrente. Mira. Wow, ¿qué es eso? Mira. Wow. Miren, Douglas, enfrente de tuya. Ese sí se come el plátano grande. Sí. Dale, banano. Mira, a la derecha, amiga. A la derecha, abajo. Ah, ya lo vi. Prohibido acercarse. Ah, y hay más, ve. Aviéntale un plato de este, amigo. Dale, dale. Dale, Douglas. Quítate la pulsera, por favor. Ah, sí, por favor. Va por ahí, va por ahí. Ahí va. Dale, Douglas. Bien. Wow.
Wow, miren qué bonito. Va por otro, mira, va por otro. Yeah. Claro. Señores, la raza de aquí es macaco, sabe nadar, le prende comer lo que es fruta, verdura, plátano, zanahoria, mira, lechuga, manzana, piña, uva, fresa, come de todo, señores. No, no, no se come. No, no se come la cáscara, amigo, No se come la cáscara, sino eso. No. Mira. El cacahuate, la cascarita roja que trae el cacahuate tampoco pela. No se lo come. Sí. Ah, oye, es listo. Qué bonito. ¿Qué les dieron aquellos? ¿Cómo se llaman? Macaco. Macacos. Mira, macaco. Qué chido. Están enormes. Ya no lo voy a buscar. No, sí, se mete el agua, amigo. Sí. Sí, nada, sí, tienen buenos. Ahí enfrente están los demás, señores. Ajá. Vamos a ver. Ahí hay más atrás tuya. Wow, miren eso. Y son agresivos. Prohibido. Sí, porque dice acercarse, no se acerca. Son tailandeses, no. No me puedo acercar. Saben karate. Saben nadar, son muy agresivos, les deben de comer también. Sí. Por parte de la UNAM. Se ha prohibido acercarse, miren. Wow. Dale los bananos, mi amor. Es un chipachole. Mira, él es mal educado, nos da la mala cara. Está dando la mala cara. Como que están llenos ya, Hola. Sí, ya como que no quieren comer. Sí. Dice, solo eso me traen bananos. Ay, por favor, dice. Oye, tráeme un. Qué bonito es el stand. Sí. También, mire, tiene. Sí, está preñada. O solo comió bastante taquitos. No, sí. Uy, ahí viene el agua. Sí. Ahí se viene el agua, no. Ah, agarrar un banano. Sí. Wow. ¿Eh? Miren eso. Qué bonitos están. Pero lo pelan, Sí, lo pelan. Vamos a ir. Miren eso, señoras y señores. Qué belleza. Wow. ¿Dónde entramos entonces? Boca peluda. Está llegando el perro, me dice. Dale. Está matando un mosquito, miren. Mira todo eso, que anda mordido, mañana que se pelea. Sí. No, esos son los que se pelean. Sí, hay la que raza es macaco, son tailandeses estos monos. Oh, okay. Fueron traídos para unos estudios, se adaptaron aquí al clima, se quedaron y se han ido reproduciendo, señores. Es Tailandia, wow. Señores, la isla más grande que tiene el lago, la que ven ahí enfrente, está habitada y tiene ganado. ¿En serio? La persona que vive ahí no es el dueño de la isla, esa persona paga un impuesto en Hacienda porque es federal y mantiene limpio el lugar. Wow. Y es verdad que se consume la carne de mono. ¿Mande? Que consume la carne antes, de mono. Antes, ya antes, no. Ahorita ya no, ahorita es carne de cerdo ahumada. Dice, pero dejaron el nombre para por el nuevo lado. Por la pava, sí, se lo comían realmente. Mataron a aquellos monos, el mono araña. Dicen que ya tiene 40 años que no se come. 40 años que no se come la carne de chavo. Aquí en Catemaco, pero si vas para la sierra, sí. Eso te va a preguntar. Sí, sí. Allá, si vas a Montepío, Roca Partida, y te llegas a hospedar allá unos días y vas al mismo restaurante, el primer día no te van a ofrecer, el segundo día, pues, vas a hacer plática, bababá, y qué. Llegas ahí, oye, ¿no le gusta la carne de monte? No, pues sí. Sí. ¿Qué quiere, no? Pues tengo esto, esto, esto. Sí, exacto, es cierto, muy cierto. Pero que llegues ahorita, vayas a Montepío, quiero carne de chavo, no te van a vender. No la van a vender. No, no te van a vender, primero te vigilas, te checas. Sí. Del gobierno, para decir. Sí. Está prohibido vender. Está prohibido, así es. Señores, entramos a la zona pantalosa, toda esta parte de aquí es zona pantalosa, donde hay lagartos, cocodrilos, aquí es puro lodo, es mango. La profundidad de aquí, 1.5 metros, 2 metros, es parte muy baja. Metro y medio, 2 metros. De profundidad. Sí. Lo que pasa es que te vas a meter en el pantano, a la hora que vas pisando, sí, te vas hundiendo lentamente. Claro. Señores, a la derecha, donde está el muelle amarillo, se llama La Jungla. Es para pasar un día de campo. Hay una alberca de agua mineral, 2 toboganes, un área para acampar, cabañas y un pequeño restaurante. Tenemos nacimientos de agua de Tehuacán como el Peñafiel, pero sin gas, agua natural. Wow. Se llama La Jungla.
Se llega por carretera 7 kilómetros de Catemaco para acá. Las cabañitas que ves ahí enfrente, la renta para pasar la noche, se llaman Anciaca. Es una reserva ecológica donde han filmado películas, novelas, comerciales. Hay un criadero de lagartos, tortugas, guacamayas, iguanas. Por caminar ahí, por bajar ese lugar, te cobran 90 pesos la entrada. Es una reserva. No me lo pagas a mí, pagas allá adentro en una taquilla. ¿Sí? Recorrido como de 40 minutos a una hora, dependiendo cómo camines. Pura vegetación. Aquí lo que diga la mayoría, señores. También se llega por carretera 7 kilómetros de Catemaco para acá. ¿Van a bajar? No. ¿No? ¿No? ¿Quién quiere bajar? Nadie. ¿No? Ah, yo iba a ver, pero eso no quiere. No, pues son cuatro que no quieren bajar. Sí. ¿Quién quiere bajar por carretera de los pescados? Sí. No traemos. ¿Un taxi? Sí. ¿Y es por otro? Ok. Amigos, ya terminamos el recorrido de la lancha y espero que les haya gustado el video, ¿ok? Miren la arena negra, como les dije, porque es volcánica. Miren esto. Fue un recorrido muy bonito y aprendí mucho y espero que les haya gustado, ¿ok? Gracias por ver el video y el día está precioso aquí en la Tierra de Brujos, Catemaco, Veracruz. Hasta luego.